Hola a todos, a otro video más de Radiant Historia. Vamos a continuar que lo dejamos aquí. Me dices algo, me han dicho que te habían obligado a curar el barro de Zafien. No, era agotador. Pues cualquiera lo diría con esa cara de felicidad que pones. Oh, ya lo pillo. ¿Eh? ¿El qué? Supongo que cara de felicidad porque estás con stock, supongo. Entonces, la hemos rescatado. Ahora la pregunta. Va, el castillo, supongo. Tampoco hay mucho más. A ver. Pero por aquel lado no se podía. Que podemos pasar. ¿Habrá algo? No, es que no podemos pasar para aquel lado. ¿Habrá un cofre escondido por acá? No parece. A ver. Y bien, te vas acostumbrando a Cygnus. No es precisamente un lugar precioso, pero yo creo que eso forma parte de su encanto. Y como rey de esta tierra, me anima a seguir adelante. No, no. ¿Tú? No te vayas muy lejos, recuerda que no eres de aquí. Lo malo que tienes que romper es esto, si esto se quedara intacto. Ve, corre, ven a ver, estos unos sandías están dándose de leches. Aunque bueno, ni que fuera una novela por estos lares. Ah, esto no. De allí, no me mires con esa cara. ¿Qué cara ni qué cara? Nací así. No te metas con mi. No te me pongas gallito solo porque seas un soldado. ¿Tú? Veo un nuevo brillo en tus ojos. Me encantaría tener una ocasión de enfrentarte a ti, pero no es en este momento. Conseguimos agua de una fuente que está bastante lejos de aquí. Esa agua es la que ha convertido esta ciudad en capital de Cygnus. Ah, que puedes irte más para allá. No, pero acá. Sí, acá ya me estaría yendo de la ciudad. Acá ya me estaría yendo. Entonces, creo que el tema del torneo creo que era, ¿no? Pero claro, ¿dónde carajo es? A ver. Vamos arriba. Estaba el bar. Estaba esto y nada, no mucho más. ¿Si voy adentro? Bueno, hay gente. Bienvenido. Anda, pero si es el príncipe azul de la chiquilla. Ok. Quiero ver si puedo. ¿No puedo pasar? No, no puedo pasar por ahí. No puedo hablar con aquel. Los músculos de aquel gorila eran puro teatro, pero bueno, también es verdad que siempre andaba más borracho que una cuba. Con que la chica de los conos era amiga tuya, ¿eh? Me gustaba tenerla por aquí y ahora vas y te la llevas. Pedófilo, pedófilo. A ver, para ver, capaz. Si hablo contigo, ¿puedo tener algo? La chica es todo tuya, haz lo que quieras con ella. No. Muy apariencia le ha dado al grandote. A menos. No creo tampoco. Ha pasado un brutal por aquí. Estaba molido. Parecía que le habían dado una paliza. Eso sí que es raro. ¿Cómo ha acabado así un tipo tan fuerte? Ok, supongo que lo tengo que encontrar al tipo. Supongo que lo tengo que. que encontrar. Vamos a explorar esta habitación. ¿Dónde está el cofre nomás?
Acá estaban los cofres nomás. Pasó por acá, dijo. ¿Tú? Dice que se ha armado un buen barullo para el bar. Seguro que me he perdido una pelea de lo más entretenida. Fue de larga. Puede que alguien te cuente que Garland te reina con puño de hierro. Sí, yo me lo había dicho. Hace un rato he visto una bestia dando tumbos de un lado a otro. Creo que era un Grutal. ¿Se habrá ido ya para su casa? Ok, pasó por acá entonces. Entonces te... ¿Estará de aquel lado? ¿Conoce a Edge? Es el payaso que siempre va con el rey Garland. Me ha dicho que le va a ¿qué? Le va a maltratar a las bestias. Menudo imbécil. Estará acá, supongo. Lo malo que son dos. Ya digo, si se hubiese quedado destruido. Dice que no es tan lento en mover las cosas. No, está este solo. ¿Puedo pasar por acá? No se puede entrar en la cárcel sin autorización. Ok. ¿Crees que me gusta estar aquí todo el día como un pasamón? Mi trabajo era mucho más interesante hasta hace poco. Había gente que atacaba al Rey Garland día y día. También porque no estaban de acuerdo con él. Es el creador de Rey Garland, ¿verdad? Te he visto rodando por aquí. ¿Puedo ayudarte en algo? Conozco muy bien el sitio. Así que sabes quién soy, ¿eh? Déjame hacerte una pregunta. ¿Sabes algo de la mujer con la que llegué a esta ciudad? Sí. ¿Dónde está? Tranquilo. He oído rumores sobre ti. Dicen que tienes muchos talentos. Eso no tiene nada que ver con lo que he preguntado. ¿Dónde está? Lo siento, amigo. La información es mi vida. Necesito algo a cambio. ¿Cuánto quieres? Ni un céntimo. Lo que quiero es tu talento. Mi hermano mayor busca un rival digno de él. ¿Te interesa? No tengo tiempo para esto. Puedes pasar el rato luchando o buscando en vano a la señorita. Tú decides. Y ni se te ocurra buscar a otro informador. Yo soy el único que corta el bacalao en esta ciudad. ¿Y bien? ¿Qué va a hacer, señor gladiador? Entendido. Mi hermano participa en torneos de lucha en la plaza de Cygnus. Tuve ganando que al final te tocará combatir contra él. Cuando lo derrotes, te contaré lo que quieres saber. Buena suerte. Ok. En la plaza. Supongo que está la tienda, ¿no? Asumo. La plaza sería esto. ¿Esto sería la plaza? No sé yo. Ah, Plaza Mayor. Ok, sí. Parecía plaza, ¿no? Decían. A ver. ¿Tú me cuentas? Corre, ok. ¿Tú? ¿Te interesa inscribirte en el torneo de lucha? Pues aquí. Sí. Vale, como tú quieras. Ni que me importara tantísimo. Este es tu pase. Vuelve cuando estés preparado. Ok. A ver, no hicimos mucho, así que listo. Sí. Y tampoco puedo hacer mucho. Muy bien, empuña tu arma, creador rojo. ¿En serio? ¿Una bestia? Ah, bueno, sí, bueno. Sí, el problema es ella. El problema es ella que no tiene equipamiento, ese es el problema. Y no tiene maná. Ahora que me doy cuenta.
El problema ahora mismo es que tenemos 20.000 trillones de enemigos ahora. Digo, bueno, lo empujo. Es que vuelve. Vuelve. La van a matar. La van a matar. Bueno, el lagarto enorme casi está. Ok, pero estamos. Estamos. Bueno, muérete. Tú. Cúrate. Porque. Se sacan un montón, te sacan. Dije yo, no está equipada, es que no está equipada. Y no tengo oro para equiparla ahora mismo. Es lo único que puedo hacer. No lo mata. No lo mata, ¿eh? Vamos a poner esta aquí. Por las dudas. Para asegurar. Ok, está muerto. Me atacan a mí, no pasa nada. Bueno, ella ya usó la técnica. Cúrate. Vos empuja a este. Buena. Dos menos. Así lo hacemos. A la primera, de una, no. Falta un poco más de crítico. Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. A ver, vamos a... No, no quería hacer eso. Bueno, se murió. Ataques, ataques básicos y ya está. Coño. Casi subía de nivel, casi subía de nivel. Tónica es tan impresionante como afirmaban los rumores. Toma esto. Divisa de piedra. Esmeralda. Torneo ha sido añadido como evento. Ok, todavía falta. A ver cuántas peleas son. Pero antes, gracias. Decí que no es todo seguido. Decí que no es todo seguido. A gastar esto. Qué suerte que no es todo seguido. Para, vamos a hacer una cosa. Vamos a guardarlo para no tener que repetirlo. Lamentablemente la otra perdimos, o sea que la otra murió. Y lamentablemente no. No subió de nivel, pero bueno. Lo bueno que ahora tenemos para poder cortar turnos. A ver.
¿Quieres luchar contra otro rival? Luchar. Digo, qué bueno que te dejen guardar otra vez. Va, ir a guardar, no que sea todo seguido. En Patín de Rojo me han dicho que ya conocías a tu próximo contrincante. ¿Conocías? ¡Ah, son ellos! ¿Stock? El mundo es un pañuelo. Oye, ahora llámame Erk. ¿Eh? Pero, ¿qué ladras? ¿Qué más da? A ver, que tengo una cuenta pendiente contigo, ¿me entiendes? Hoy no te saldrás de rositas como la última vez. Desvaina combatientes, que dé comienzo el duelo. Ok. ¿Dos son, no? Sí, son dos. Bueno. Lo que le acaban de sacar. Bueno, le sacas un poco. Ok, se ha ido para atrás, se ha ido para atrás, se ha ido para atrás. Se ha ido para atrás, me sirve. Ya digo, tenemos para poder romperle el turno. Lo que pasa cuando. Lo que le acaba de sacar. Bueno, sí que me pegó a mí. Por suerte me pegó a mí. Lo que le acaba de sacar, en serio. Lo ha sacado bueno. Lo ha sacado bastante bien. Saca 100, boludo. Le saca 100. 100 le saca. No, la mataron de milagro. No la mataron de milagro. Tendría que ver a quién le rompió el turno. Ah, ahí le rompió el turno, así que él no ataca. Ok. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Electricidad. Empújalo. Tira para atrás. Ahora no tendría que sacar tanto, creo. Es que ahora tengo que empujar a este ahora. Porque el otro no puedo. Mira para allá. Y esta aguanta, ¿no? Aguanta un poco. Siento y. Bueno. Hay que matar a este. Hay que matar a aquel. Pero es que muéstrame a quién carajo le estoy sacando el turno. Es que no te lo muestra. Muéstrame a quién le estoy sacando el turno. Supongo que ese, el que le estoy pegando ahora. Supongo que ese. Sí.
Están enfocando en ella. Lástima que tiene lástima que esa tiene magia solamente de cos. De poner minas. Lástima que no tiene magia así como de fuego. Vamos a probar. Bueno, 10 son 10. Son 10. Algo es algo, algo es algo. ¿Qué querés que te diga? Algo es algo. Sacamos este de encima. Y. Cosa eléctrico. Afuera. No pasa nada. No, para, no. Casi. Casi me equivoco. No pasa nada. Listo. Bueno, subo nivel aunque sea. Podemos ir a comprar algo a ver si se puede. Bueno, chaval, yo que quería quedar primero en este año. Menuda full. Divisa metal. Espada de Sivels. Me tengo que fijar. Ya tenemos un ganador. Incluso has hecho huir a Bran, que es un contrincante digno. Yo seré tu próximo oponente. Segundo. Es que hay que equiparla. Su magia saca. Pero le sacan. Es que no tiene nada. PM, velocidad, defensa. Bueno. Por lo menos. No creo que llegue. ¿Al pedo está ladrando? No llego con el dinero. Y no se puede. Pero esto le saca mucha defensa. Es como que, nope. Tema de arma, usa la espada. Bueno, su especialidad es la magia. Bueno, nos vamos por 54 minutos. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Si dejan un like, un comentario y se pueden suscribir al canal. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente video.